¿cómo estás este lunes 24 de agosto? Muy bien, Lupis, con mucha energía, con mucha expectativa sobre esta semana. Oye, es que tenemos que echarle ganitas los lunes, que no está Luis, la verdad, que nos deja con mucha pila. Así pero, es, Lupis. Un placer que nos vean y que estén con nosotros este día. Este día que ya llegamos, lo siento mucho, tenemos que tocar el tema porque atañe a toda la humanidad, pues ya rebasamos la trágica cifra de los 60,000 muertos, que se suponía que no íbamos a llegar, habían dicho en mayo que eso sería el peor de los panoramas, y pues ya llegamos al peor de los panoramas. 60,000 muertos en este país. Yo diría, Lupis, que de veras, se callen y no digan, porque alguien nos está castigando, fíjate. Salen con su frase... Y atórales, cabrón. Es que todo, además, sí, todo se les, o sea, todo se revierte, porque también ya no platicamos el jueves, porque este programa se graba unas horas antes de publicarlo, pero pues salió el video del hermano Pío, de Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero de una persona que después consiguió un contratazo, ¿no? En este, que bueno, que dice que este puesto que le van a ofrecer ya no lo va a tomar hasta que no se aclare todo. Pero no importa cómo haya sido, pero, o sea, decir, bueno, pero es que será poquito dinero, es como, los norteamericanos tienen un dicho que dice, cheating a little is the same as cheating a lot, o sea, hacer trampa un poquito es lo mismo que hacer trampa mucho, ¿no? Lupis, creo que está clarísimo este asunto. Fue, bueno, dice el señor López, obviamente a quien se refiere es el beneficiario de estas aportaciones, que son poquitas, chiquitas, casi nada. O sea, es poquito, no importa. Sí es poquito, pero, si se hicieron en 2015, ya era un partido Morena. Y no se le puede llamar aportaciones, Lupis. ¿En dónde están los recibos? ¿En dónde? Todo eso que se tiene que hacer, ¿quién chingados controla eso? Claro, se tiene que avisar. Claro. Claro. O sea, se tiene que avisar a que se recibieron las aportaciones, tiene que haber un recibo y no tiene. Bueno, en fin, pero bueno. Y con pero románticamente, pues hasta sacaron a Leona Vicario del no sé, del inframundo, cabrón, para depositarla aquí y darle un matiz romántico, patriótico a esta rata que de cualquier manera es la misma gata revolcada, pero hedionda. Claro. No quiere decir que los gobiernos anteriores hayan sido mejores, quiere decir que esto es lo mismo. Lo peor es que le creen, o sea, lo malo es que le creen. Con los otros sabíamos que eran unas ratotas, bueno, es que todo lo que salió de este Peña que iba a ser su museo del presidente, hazme favor, y los oye diciendo, lo cual yo le creo totalmente, que llevaban dinero ahí a una casa en el estado, con mucho dinero en efectivo que sacaban de presidencia. Terrible cualquier gobierno, este y los anteriores, terrible, o sea que no es anti Andrés Manuel. Nada más un pequeño detalle, para que aterricemos un poquito en esto. Ay, Dios, ese Dios que me ilumina, o alguien que me ilumina por ahí. Los videos, que no los estoy descalificando, los videos que hay de todas las ratas recibiendo dinero, en maletas, maletines, en bolsitas, o hasta en pañuelos, porque el pañuelo hubiera quedado maravilloso en esta ocasión con Pío, porque pues ya sabes que son pueblo. Entonces yo había abierto así como le hacen, ¿no?, la gente indígena de pronto que trae su dinero, y entonces abre su pañuelo y ahí lo mete, ¿ok? Aquí el gran problema, Lupis, es que tú ves videos donde sí se habla, pero no tan claro, de quién, de dónde viene, para quién y cómo. Y a Pío le han puesto una pinche goliza cabrona. Esa es la realidad del video que ahora tenemos. Por eso las pinches maromas de todos los de Morena justificando. Y Beatrice sacando personajes de la historia del país
como si los conociera muy bien. Que los aplique bien la señora, que entienda bien la señora el personaje de Leona Vicario. ¿En qué época? Mira, ¿en qué circunstancias? Por favor. Mira, a mí no me sorprende la corrupción, porque todos nuestros políticos están formados en... han salido del PRI, que ha sido, fue el partido oficialista durante muchísimas décadas. No me sorprende que todos sean unos corruptos, que cualquier partido, eso no me sorprende. Lo que me sorprende es que haya quien los defienda, que existan quienes los sigan apoyando, quienes en tu cara se está riendo de ti. O sea, se está muriendo la gente en México, el señor no usa cubrebocas y sale a hablar de que el crecimiento del 0% no está mal y que vamos bien y que se siga riendo. Lo que me sorprende es que haya gente que lo siga apoyando, Claudia. O sea, la corrupción esa ya sabemos que aquí se gobierna con corrupción. Pero que la gente le siga creyendo, eso yo no lo puedo creer, eso yo no lo puedo creer, no hemos aprendido nada. Sí, pero fíjate, Lupis, para decir lo que tú estás diciendo de qué terrible que la gente siga apoyando esto y siga justificando esto, tiene que haber actos de una desfachatez del tamaño de Morena y obviamente de sus personajes, empezando por la cabeza, que... Porque te voy a decir algo, Lupis. Yo, pues tú sabes, ni PRI, ni PAN, ni PAN, ni PAN. Pero esta desfachatez es de un característico. Desfachatez. Porque si el señor se le agarra, o cuando menos al Pío, ¿no? Al Pío. Yo no sé por qué me pusieron Pío al cuate ese, pero bueno. Y la gente lo transforma. Yo puse en un Twitter, Lupis, tristemente, qué tiempos aquellos en que los corruptos eran corruptos para todos, ¿ok? Y ahora la desfachatez en su máximo esplendor, máximo, no podemos hablar de más desfachatez que esta, y se apoya cuando uno pudo haber pensado que íbamos a ser más críticos, cuidando, obviamente por los gobiernos anteriores, íbamos a ser más críticos, íbamos a estar más puntuales en estar observando, y ¡oh, sorpresa! Por eso pues deberíamos ser un poquito más críticos, porque y no dejarnos ver la cara. Estaba leyendo también que Bejarano y Dolores Padierna están haciendo ya su movimiento, y venden comida muy barata, pero piden los datos, le toman foto a la gente. Es increíble que la gente siga creyendo. Y luego a eso súmale que el día de hoy, el regreso a clases online, cuando sabemos que en México hay una gran cantidad, millones de niños que no tienen acceso al internet. Hay maestros que, por mucha voluntad que tengan, no van a tener las posibilidades de llegar a todos sus alumnos, de que hay niños en sus casas solos porque los papás tienen que salir a trabajar, porque aquí no se ha dado apoyos como en otros países. Tenemos un grave problema. Imagínate, la base de cualquier sociedad civilizada es la educación. Eso es lo más importante para una sociedad, es la educación. Es vital para que funcione armónicamente. Y vamos a tener todavía, si de por sí tenemos una sociedad completamente rota y fracturada y segmentada, ahora tenemos un grupo de niños que van a tener una educación privilegiada y otros que no, ni siquiera van a ir en blanco desde que empezó la pandemia, desde marzo, que no han ido a la escuela, entonces les van a negar posibilidades, generaciones perdidas, como pasan las guerras, generaciones perdidas por falta de educación. Y hoy veía, fíjate que me pareció, yo no sé qué opinen todos ustedes, pero me pareció de veras muy cruel. Estaba viendo un noticiero en la mañana en una de las televisoras. Sabemos que van a apoyar a la educación, ojalá de veras funcione. Y un comercial que jamás había visto en la mañana, a las 8 de la mañana, en un Hot Wheels. O sea, ¿de veras vas a aprovechar que los niños están conectando a la televisión para meter anuncios de juguetes? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, me parece inmoral, pero... Vaya, pues así está México y ojalá funcione. Ay, por cierto, ¿y qué pasó con Proceso? A ver, yo estaba leyendo en Twitter que había una ahí como un trending topic con la revista Proceso. Pues mira, Lupis, no me metí mucho a ver, pero sí se armó una,
porque obviamente el director de proceso, Carrasco, Jorge Carrasco, decidió sacar a dos colaboradores de proceso, entre ellos John Ackerman y un caricaturista Mejía. ¿Los Rochas? Ajá, bueno. ¿Perdón? No, nada, sí, continúa. Ah, bueno, ok. Y obviamente se vino todo porque empezaron con que, ah, ok, es la venganza de esto, porque si pasó con Nexos, o entonces ahora esto, y quieren sacar a los de izquierda y a los de esto y a los del otro. Y total, se armó una. A mí lo que me dio mucho gusto, Lupis, y te voy a decir, porque yo siempre he estado, imagínate si no, por muchas razones, de acuerdo en que tenemos que defender la libertad de expresión y que de alguna manera tenemos que, los periodistas, de alguna manera tener como un fin común de defensa a todo esto. Pero si tú leías los artículos de John Ackerman, lo único que era que utilizaba Proceso como una plataforma para hacer política. La política que le aplauden y que de cualquier manera le pagarán también por otro lado a Ackerman. Entonces, si analizas, son artículos totalmente, bueno, a mi juicio, absurdos, imparciales, muy parciales, con una ideología muy marcada. Entonces, propagandísticos, ¿no? Sí, yo creo que cuando hablas de una cosa, Lupis, es defender el trabajo periodístico, y otra, lo que tú estás comentando precisamente, el defender la propaganda de ideologías de un gobierno, de un partido, y que aparte de todo, en un medio como Proceso, pues órale, pues te pago, ¿no? Entonces claro. Ahora sale Ackerman a decir, ok, no me paguen, y yo sigo colaborando y metiéndome. No, nene, pues sí, qué bárbaro, le diste claro. Al clavo. No, a él, claro. ¿Sabes por qué no le importa que le paguen? Por lo mismo, porque utilizar ese medio como plataforma para claro. Los intereses del gobierno. Entonces, lo curioso es que hagamos, no defendamos cosas que no van. Lo curioso es que fíjate que son personajes que defienden el medio por ser un medio de denuncia, pero cuando ya no les conviene lo convierten, ya se volvió un medio que no... O sea, pierden todo. Pero bueno, claro, es increíble, Lupis, es lo que te digo de las pinches maromas que se avientan. ¿Cómo puta madre no se han desnucado todos los chairos y toda la gente de Morena, carajo? Empecemos ya con entretenimiento para que no se dé ya, porque ya nos hemos desahogado este lunes ya muchos minutos, pero bueno, así está la realidad en México y vamos a echarle ganitas y vamos a apoyar a los niños que regresaron a clases. Y quienes regresan quienes regresan ya pueden abrir, me parece, después de haber negociado con Claudia Sheinbaum, son los teatros, con el 30%. Y según lo que yo leía, es que Go, el productor, dijo, yo no voy a abrir, porque con eso no recupero nada. Y al contrario, significan pérdidas. Lo cual es lamentable, porque el teatro, a diferencia del cine, que ya abrió hace unas semanas, el teatro pues está pagando sueldos, está pagando actores en vivo, tienen que ensayar, tienen que pagar a todo el personal que opera el teatro, ¿no? Así que pues no, o sea... Por lo menos pueden abrir, pero no es algo que pinte muy bonito para todos los productores de teatro. No, Lupis, sí, yo te voy a decir una cosa. Yo ahí sí, yo sé que es su mundo, es su vida, es su forma de vida, que estamos hablando de muchísimas familias que dependen de esto, pero ahí sí yo no podría ser porque no soy empresaria, porque no hago teatro, porque lo que sí sé es que se sacrifica mucho y a veces se pierde muchísimo, es por amor a, ¿no?, al teatro. Ahí sí no me atrevería yo a opinar si bien o si mal. Neta, no sabría. Yo creo que esto será de cada quien, de cada productor que decida, pues como siempre, ¿no? Porque pues han habido pérdidas millonarias,
sin que esté la pandemia ni la contingencia, y de pronto se avientan como el Borras y de cualquier manera, ya sabemos de algunas obras, ¿no? Pues sí, a ver qué pasa con el teatro, ojalá les vaya bien. A mí, mi teatro favorito es el Foro Milán de Pablo Perrón y Mariana Garza, me encanta ese teatro. Lo que, el teatro Xola que lleva Rebeca Moreno, me gusta también todo lo que monta. Bueno, en fin, pues ya veremos, ojalá les vaya bien a Tina Galindo, a bueno, Gerardo Tina Quiroz. Galindo la vi súper entusiasmada, ¿eh? Me da muchísimo gusto, porque además son, tú lo sabes que son, estos productores de teatro son apasionados del teatro. De es verdad, lo que te digo. Sí, lo gozan muchísimo. Es su vida. Sí, la verdad. Ojalá les vaya además bien. Además de su forma de vida, Lupis, es su vida. Sí, no, claro. Pues les deseo yo lo mejor y ojalá la gente vaya, que extremen cuidados. O sea, el teatro, a diferencia de los cines, el teatro no tiene esta industria de la comida como la tiene el cine. El cine gana muchísimo dinero de la comida y ahora que pueden beber alcohol en algunas salas y que hay menú y que hay VIP, pues bueno, el cine tiene ahí otra fuente de ingresos bien importante. El teatro no lo tiene. No. El teatro no tiene eso. De hecho, al contrario, lo que no puedes hacer en el teatro, en el Foro Milán, por ejemplo, si tú vas a pedir unas papitas, compras tus papitas y te las pasan a una bolsa que no haga ruido. Para que no hagas ruido durante la función, lo cual es perfecto, o sea, lo cual así debe ser. Entonces, ni siquiera es una industria que permita que tú estés tomando o que estés haciendo ruido, ¿no? Entonces, pues ojalá les vaya muy bien a todos los productores de teatro. Yo se los deseo de corazón, de verdad. A los que se avienten, claro. Oye, Clau, y entonces ya va a ser el aniversario. ¿Cuándo es el aniversario de Juan Gabriel? Ya es ahora pronto, ¿no? De la muerte de Juan Gabriel. Exactamente, el 28. Y okay. Ya ves que Luis Miguel, bueno, yo soy, no, es que perdón que lo diga, pero es que ayer me tocó una entrevista de un cuate de Reforma que me hizo favor de hacerme una entrevista. Qué inteligente chavo de Reforma. Y pues traía a Luis Miguel acá. No, hablando de Juan Gabriel. El 28, pues ya se cumple, qué barbaridad, cómo se pasa el tiempo, y todavía siguen pensando y diciendo por ahí que sigue vivo y todo ese rollo, y yo no más quiero esperarme al día 28 para ver si su viuda, ya sabes quién es su viuda, ¿no? Su viuda, no, ¿quién será su viuda? Pues no sé. Aida Cuevas es su viuda. Aida Cuevas es su viuda, porque yo te voy a decir, y esto nada más para empezarlo, porque no les voy a hacer trabajo a nadie, nada más poquito lo voy a ir dejando y luego ya pues lo aventamos cuando tenga que, cuando tenga su justo lugar y momento y tiempo. Esta es la sección de Haciendo Amigos de Claudia. Haciendo Amigos, que hay, hace mucho que no hacíamos esta. Decir algo. Yo he estado pensando, me he estado moviendo, he estado investigando, pidiendo, no sé, como pimponeando ideas, por decir algo, todo ese rollo. En el pleito de Carlos Cuevas con Aida, si tú analizas, Lupis, y lo hemos dicho tú y yo, de hecho, en el programa, se piensa que algo tan profundo hay para que de veras se haya desatado este pleito que ya estamos hablando a niveles legales. Legales, sí, ya está. Como fue, mucho, sí. Pero como fue, la carta o el aviso intimidatorio que hizo el abogado de Aida, Guillermo Bosch, a Carlos Cuevas, que evidentemente en esa reacción creo que fue más positiva para Carlos que para Aida Cuevas. ¿Por qué? Pues porque no se entendía. Hay algo más profundo entre ellos a esta tiznadera que los está llevando a unos hermanos a un pleito, pero ¿qué puede ser, no? Ay, Lupis, pues mira, yo te voy a decir, hablando de que Aida se siente la viuda de Juan Gabriel, que dejó ir
en algún momento, si tú te acuerdas, que ella había estado cercana a los días antes de que muriera Juan Gabriel, de que Pous, pues de alguna manera es el abogado de Juan Gabriel, pero a la vez defiende los derechos de Aída. Creo que la profundidad del asunto, para que a Carlos se le amenazara de la manera en que se le amenazó, para que Aída estuviera más enojada de lo normal, de lo que puede estar una hermana con un hermano, porque eso sí está clarísimo, me late que hay una cuestión de dinero por ahí, Lupis, de un interés de dinero, para ser más exacta, que de alguna manera y por alguna, que de alguna manera y sin querer, porque yo creo que eso fue, Carlos se la reventó a Aida. O sea, está le echó a perder un poquito ese rollo. Ah, y de ahí poquito, tanto. Un muchito. Hasta ahí llegó Lupis, porque esto evidentemente da para más. Lo vamos a reventar bien, pero pues vamos diciendo cómo está el asunto de Aída y Carlos Cuevas, la razón por la cual Aída está tan envalentonada con Carlos, al grado de que Carlos, creo que ya lo has visto, si no lo has visto en algunos videos, yo lo he visto en algunos videos a Carlos, por eso lo digo, ya hay amenazas contra Carlos muy cabronas. Hay amenazas de los fans de Aída Cuevas contra Carlos, muy cabrones. Y a mí lo que me preocupa es que no sé si lo pudiera decir, si lo digo o qué chingados, pero bueno, en algún momento Aída estuvo en estos grupos, pues que no son, no es que diga yo que sean legales, ¿me entiendes? Pero en estos grupos de la Dianética y de la, todo ese rollo, okay, en donde hay gente, y tú lo sabes, Lupis, que hemos venido viendo todo ese rollo, de los que no logras meter de tu familia a ese... ese círculo, sí. Los odias. ¡Ah, no sabía! ¡Órale, eso está muy bueno! ¡Ay, qué bueno! Está bueno. Va por ahí una parte y por la otra, no hay que irnos muy lejos, podría haber un asunto de dinero en el que no, en el que pues de alguna manera pues Carlos les echó a perder el asunto. Sí, oye, qué bueno está eso. Oye, por cierto, con esto de las amenazas a Carlos Cuevas, yo me acuerdo que Aída, me extraña que Aída no convoque a sus fans a parar este tipo de agresiones contra su hermano o contra quien sea, porque ella misma padeció, sufrió y estaba preocupadísima y bueno, pidió ayuda, lo que quieras, porque cuando ella dijo que Lucero no era una cantante ranchero, las fans de Lucero también, algunas irasciblemente la amenazaron y recibió amenazas de muerte, como sucede, ¿no? Que no está bien, de ninguna manera está bien, pero me parece que... Si Aída lo padeció, no entiendo por qué no lo para, por qué no lo frena. Es que hay que ir, ¿cómo te diré, Lucas? Como imponiendo ideas por ahí, porque lo que no te checa es lo que tú estás diciendo, cómo Aída puede permitir, porque a ver, la demanda de Carlos Cuevas es contra Guillermo Pous, y luego pues contra el abogado que está defendiendo a Guillermo Pous.
Porque Guillermo Fox puso a que un abogado lo defendiera, ¿me explico? Pero te voy a decir algo. Yo creo que Carlos hizo bien en agarrar y decir, no permito que esté pasando esto conmigo, porque va contra mi imagen, punto número uno. Están intimidando, pero ya cuando las amenazas llegan graves de un círculo de fans que están, es gravísimo. No, ¿te acuerdas lo de Pepillo con Erika? A Erika la culparon de que no había parado a los fans y que no había dicho, que todo lo que quieras. Y que también Pepillo dijo, me están intimidando, me están amenazando de muerte. Creo que no estamos mal pensando por ahí, ¿me explico? Cuando tenemos, creo que estas pequeños puntos de luz, Lupis, con relación al caso Carlos Cuevas y Aída. Oye, pues ¿okay? eso está increchendo. Y obviamente Carlos le tiene callada la boca a Fox y al otro y al que venga. ¿Por qué? Porque de alguna manera creo que Carlos está muy bien en la defensa que está teniendo. Y bueno, vamos a esperar porque esto da para mucho, Lupis. Ya seguiremos con eso. Oye, y ya hablando que en otros, ya ves que las familias se pelean, lo cual me parece terrible, cualquier pleito. Yo creo que hay que pararlo, pero bueno, pues la gente se pelea y ese es, así son las relaciones humanas. Pero Verónica Castro salió en defensa de Cristian y dijo que dejen de estar molestando a su hijo, lo cual tiene toda la razón, porque al final es la madre y al final ellos saben cómo es su relación y aunque digan que si se empujan o no se empujan, es problema de ellos, es la familia de ellos. Y yo creo que cada quien sabe cómo funcionan las cosas bajo un mismo techo. O sea, lo que pasa en una familia solo lo sabe la familia. Y te pueden mostrar fotos y alguien puede decir, es que yo vi, es que yo escuché, es que yo... Te pueden decir lo que quieran, pero la relación solamente la saben ellos. Y sale Verónica a defender, como debe ser, a su hijo Cristian. A ver, Luis, imagínate lo que hemos visto de Cristian, que no nada más es lo que se habla de él, lo que se ve, que sí está deprimido, que por primera vez en la vida se le nota vapuleado en todos los sentidos, porque se dejó engordar, porque ese es síntoma muy claro de que está en una depresión muy fuerte. Él mismo se ha abierto para decir que la muerte de su abuela fue, olvídate. Pero fíjate, Lupis, cuando sale Verónica, obviamente respaldar a su hijo y acobijar a su hijo de todas las cosas que se están diciendo, y ella sabrá, automáticamente viene otra vez a ir contra las cosas que ha dicho Yolanda Andrade. Porque acuérdate, Lupis, que en uno de los programas que tuvimos comentamos que ya se habían contentado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Yolanda Andrade lo dijo a los medios, que ya habían hablado, que ya paz, paz, paz. Perdón, la actitud que tuvo Verónica al salir y hablar de su hijo Cristian y de la situación, porque además todavía volvió a decir, o ahora sí, viéndola uno, porque lo hizo en una entrevista con Janet Arceo, y la estás viendo que sigue encabronada con lo que dijo Yolanda Andrade, que evidentemente no hay ninguna reconciliación, ni la va a haber entre ellas, y que se refirió a Yolanda y a los actos de Yolanda en la misma manera que iniciamos toda esta polémica. No hay reconciliación. Yolanda está mintiendo, no habló con Verónica. Verónica salió a defender a su hijo y como tú bien dices, Lupis, yo no estoy aquí para, híjole, entonces me voy a meter a investigar a ver si el golpe y a ver si fue, y entonces ahí sí hay un documento y la chingada, no. Verónica Castro sale a defender a su hijo en un momento, creo, Lupis, importantísimo, porque de veras que Cristian no está bien. Claro.
Sí, claro, está bien, digo, a mí me cae muy bien Verónica Castro, me parece una mujer espectacularmente guapa hasta el día de hoy, aunque ella diga que está viejita y lo que sea, me parece no, guapísima, simpática, no, agradable, y claro, está bien, hace bien como buena madre defender a su hijo, y ojalá esto ya pare también, y que ojalá salga. Cristian, fíjate, ¿te acuerdas que comentamos que había dejado plantado al noticiero de Paola Rojas? Yo creo que también es parte de su depresión, ¿no? Pero bueno, ojalá lo supere y salga adelante y todo se componga. Y yo sí la justifico, desde aquí la justifico porque es su hijo, ella lo parió, claro. Ella lo educó o no lo educó, o lo formó o no lo formó, es su pedo, no estén chingando. Oye, así suavecito, lo que Claudia quiso decir es que ya la dejen en paz. Oye, y Ginny Hoffman también sacó un comunicado que ya por favor la dejen en paz, que ella está feliz de haber denunciado en TV Notas, y TV Notas está aún más feliz por todo lo que vende, y los felicito porque saben hacer su chamba, pero entonces Ginny Hoffman dice, yo ya la verdad no haría nada que hiciera daño a mi hija. Le faltó poner en el comunicado, a excepción del video en Instagram, pero no... Dice, yo no hago nada que le haga daño a mi hija y todo, ya dejen de molestarla y los quiero mucho a todos. Y ese es su comunicado en respuesta a todo lo que también se ha tratado de defender Héctor, el papá de su hija, diciendo que quiere limpiar su nombre. Héctor Parra. Mira, Lupis, en el caso de Ginny Hoffman, es evidente que Ginny Hoffman no fue la más favorecida en los comentarios en relación con toda esta polémica. Creo que Héctor Parra estuvo más en el sitio de más congruencia y de más lógica en cuanto a cómo se defendió, ya lo comentamos en el programa anterior, y qué va a hacer, qué va a proceder en cuanto a un comentario y declaraciones a ese nivel. Ahora ya Ginny dijo que va a poner abogados, o sea, está haciendo todo al revés, Lupis. Todo al revés. Porque ella hubiera tenido, creo que, el respaldo de muchos si no hubiera actuado con tanta incongruencia. Claro. Entonces ahorita dice que ya tiene abogados, en donde va a hacer la denuncia, dime tú, Lupis, por favor. Claro, está bien que la haga. Pero no después de haberla hecho su declaración ante un reportero. Fíjate que nos discutían durante el programa, durante el chat en vivo, el programa pasado, en el del jueves, que la verdad estábamos atacando a la víctima, que la víctima era la hija, que nos estábamos poniéndola, y no, la verdad es que no. Yo, y que lo que estaba haciendo Ginny era defender a su hija, y que nosotros estábamos como haciendo quedar mal a la hija, Alexa, me parece que se llama. Y yo les voy a decir, no. La verdad es que no. Yo estoy de acuerdo que la hija necesita apoyo de su madre, necesita denunciar. El primer paso para recuperarte de un abuso o de alguna cosa es la denuncia, eso es cierto, y eso lo saben todos los que se dedican a eso, pero hay formas de hacer la denuncia y hacerla pública y exhibir a la víctima, no es una buena forma. No es una buena forma poner a la víctima a que el público le tire de dardos para decir está bien, no, eso no se hace, ¿cómo vas a exhibir a una persona que ya padeció? Porque entonces la vas a otra vez de nuevo a exhibir. Y la verdad es que debía ser una cosa con mucho más sensibilidad de parte de Ginny. Y por supuesto que no estamos de acuerdo ni a favor de que no se le haga justicia si efectivamente fue abusada. Por supuesto que no. Pero hay formas, como tú dices. Mira, Lupis, lo que pasa es que yo ya ni les doy explicación a la gente. Porque la gente que quiere decirte que no eres solidaria y siendo mujer y no entiendes, cuando tus palabras fueron perfectamente claras, bueno, las tuyas y las mías, sí me explico, fueron perfectamente claras, ya te das cuenta, güey, que la gente, neta, ya ni explicar, claro, porque fuimos súper claras, no estábamos tomando partido, estábamos preocupadas como madres y como mujeres, claro, diciendo que Ginny se equivocó en la manera
en cómo empezó a defender a su hija. ¡Ojo! Hace años dejó soltar el run run. ¡Ojo! Y la niña no tuvo protección en ese sentido. Vamos a pensar que como estaba chica, pues tampoco no era tan... Pero ahorita es una chava que, por cierto, Ginny y ella dijeron que ella no quería ser un personaje público. Perdón, mamita, pero tu mamá te hizo personaje público. Te exhibió. Pero lo que decíamos nosotros, y que quede claro, es que si efectivamente no le interesa ser una persona pública ni le interesa ser famosa, está bien, es muy respetable. Pero a la hora de que la publicas en una revista y a la hora que haces un video en Instagram y la haces pública, queda clarísimo, más que claro, que tu intención no es protegerla, ni denunciarla, ni castigar al culpable. Tu intención es destruir, es vengarte. Eso es la confusión que hay entre justicia y venganza. Aquí lo que se busca es una venganza y no la justicia. Pero bueno, pues es... Oye, yo me estaba acordando ahorita de una anécdota hablando... Lo que pasa es que TV Notas ya sabes que saca muy buenas notas. La verdad es que escarban de una manera, no, yo no sé, pero son muy buenos en lo que hacen, porque luego los desmienten y al ratito resulta que es cierto, ¿no? Pero me acuerdo hace mucho tiempo que estábamos en Cadena 3, en una mesa de periodistas, y había pasado algo, no me acuerdo ni qué nota era, pero se había denunciado en TV Notas. Y entonces este reportero, que tampoco me acuerdo su nombre, este reportero decía... al aire, te estoy diciendo que esto fue... Decía, es que ya la policía debería estar interviniendo. Le dije, pero si no hay una denuncia de hechos, ¿cómo va a estar interviniendo? Solamente lo dice la revista. Pues es que si lo dice la revista, ya la policía debía estar. Dije, bueno, digo, ¿tú te imaginas al jefe de policía? Tráigame el TV Notas, por favor, para revisar aquí. Imagínate. Esta semana, no, así no funciona la justicia en México. La gente tiene que ir a denunciar, por favor. Pero bueno... Y ya la última, bueno, no, nos falta todavía un ratito, pero Angélica Rivera va a regresar, qué bárbaro esto es no tener temor de Dios, va a regresar a la televisión y va a regresar nada más y nada menos que parece ser que con mirada de mujer. Mira, hay dos cosas por las que no tiene temor de Dios. Una, por atreverse a regresar, porque los comentarios que nosotros recibimos cuando preguntamos si les gustaría que regresara Angélica Rivera, la verdad es que la mayoría fueron negativos, todo el mundo dijo, no la queremos ver, aunque la novela se grabara en la Casa Blanca, nadie la quiere volver a ver. Pero bueno, y no, yo creo que ni siquiera es personal, es en realidad por el papel que jugó en el sexenio pasado, que fue de una corrupción brutal. Y entonces, ese es su primer punto de valor, es, voy a hacer novelas. Y el segundo punto de valor con Angélica Rivera, y yo no sé, es que la producción va a estar a cargo de Patricio Wills o de la compañía de Patricio Wills, y ya vimos Rubí, y ya vimos La Piloto, y ya vimos toda esta serie, creo que es la última, pero es la compañía de Patricio Wills la que producirá esta historia. Entonces, eso sí se llama no tener temor de Dios. Ay, Lupis, fíjate qué tristeza me da que me digas que va a ser mirada de mujer, porque hazte de cuenta que yo dije la confirmación de la gaviota para decir que regresa, que toma su vuelo y regresa, es que una de sus hijas está en sus redes y diciendo que todo esto prepara. O sea, no mamemos, ¿no? O sea, y entonces está jugando en sus redes y todo, y no, sí, y alguien le pregunta, ella está haciendo sus preguntas y respuestas de ella, de su rollo, ¿no? Y entonces por ahí le preguntan, oye, ¿y tu mami va a regresar de actriz? Y entonces dice, espérenme tantito porque aquí la tengo cerca. Y entonces la gaviota está echándose su sueñito, o tratando de echarse su sueñito. Y entonces, para confirmar, nada más agarra y dice, sí, para que se sepa, a través de la hija de la gaviota, que está diciendo que sí regresa. Ok, tú me estás diciendo que con mirada de mujer, que es un, Dios de mi vida, es una telenovela que es de las que hemos estado dependiendo de que quién la va a hacer y cómo se puede hacer, porque no la vayan a cagar. Oye, todo esto es al parecer, ¿eh? Todo esto es al parecer. Yo no tengo el papel firmado, pero al parecer. Ok.
Porque yo, ¿qué crees, Lupis? Neta, ya sabes que yo revuelvo mucho el circo, la farándula y la política, ¿no? Que al cabo viene siendo casi lo mismo. Yo dije, que haga el papel de Leona Vicario. ¡Neta! Güey, estaría sensacional que la traigan y haga el papel de Leona Vicario, a ver cómo le cae a Beatrice. A ver si sigue hablando de Leona Vicario, Beatrice. Muy buena idea, oye, pues que y gratis, la idea, qué bárbaro. ¿Qué tal? Gratis la idea. Leona Vicario, por favor, sé que eres muy generosa. Eres muy generosa. Oye, y a ver, pasemos ya a las recomendaciones. Ya acabamos. Pues ya casi no hemos acabado, hay recomendaciones. Pero ahora, ahí te va. Ahorita vamos a dar la lista también de desaparecidos que se siguen sumando a todas las investigaciones que tenemos que hacer y vamos a seguir haciendo. Y un día nos vamos a aventar un programa de 102 horas para como vamos, Lucas, va a ser de 102 horas. Va a ser con 4 días de transmisión para que podamos aclarar dónde están todos estos personajes. Pero bueno, fíjate que se inició en HBO, lo pueden ver, se lanzó el primer capítulo de una serie que se llama The Vow, que es la promesa, ¿no? O el voto, que es como estos votos matrimoniales. ¿Y sabes qué es la historia de Ranieri, de Nexium? Pero no la historia que hemos visto en Investigation Discovery ni la que hemos visto en Netflix. Es una serie nueva que está haciendo HBO, y está muy fuerte, pero apenas va el capítulo 1, la pueden ver y la comentamos si quieren aquí. Está muy, muy buena. Oye, por cierto, hay una serie que yo vi que me impactó, que me mantuvo, pero así, que se llama La Promesa, en donde sale Aislinn Derbez. Ah, ok. Estoy hablando de hace muchos años. Es en la trata de blancas. Ok. Y Aislinn tiene un papel importante ahí, y déjame decirte que súper buena actriz en ese personaje, ojo, claro. Y se llama La Promesa. Ok, bueno, aquí en realidad se llama el voto que, te insisto, sería como estos votos matrimoniales, ¿no? En HBO, si lo pones en español, le llama La Promesa, pero no se llama The Promise, se llama The Vow, así que V-O-W, ahí sí la pueden buscar en HBO. Okay. Y luego me habían recomendado una serie que yo había empezado a ver el primer capítulo, me había quedado como a los 10 minutos, medio flojera, pero el público me hizo favor de decirme que Dirty John tiene que ver con estos hombres psicópatas, narcisistas, y que tiene mucho que ver con el gaslighting, que es el tema que hemos tocado aquí con Adriana Páramo, que ya le extrañamos. Bueno, pues me puse a ver esta serie, vi la primera temporada, y está bien buena, porque está basada en hechos reales, Claudia. Se llama John el Sucio, Dirty John, y habla precisamente cómo actúa uno de estos pillos muy charming, muy galán, para envolver una mujer e irla explotando, poniéndola contra la familia. Muy buena serie, véanla, porque por lo menos la temporada 1 es bastante buena. Y te enseñan por qué estas mujeres tienen esta predisposición acá en este tipo de relaciones y por qué estos hombres tienen estas actitudes o cómo desde pequeños o desde niños empiezan a mostrar estas características sociopáticas o psicopáticas o narcisistas. Está muy interesante esa serie. Hay que verla. La voy a ver, Lupis, porque ahorita que estabas comentando eso de los sociópatas, psicópatas, etc., de esos personajes seductores, maléficos. En el libro que yo hice del Clan Trevi Andrade, evidentemente platico la historia de todo lo que me ocurrió en el clan, pero más que nada trabajo en lo que es personalidad de Sergio Andrade. Y ahorita que estabas mencionando esas cosas, Lupis, no sabes cómo me recordaste tantas y tantas cosas que se tuvo que explorar de Sergio Andrade, si me entiendes, de lo que las carencias de esta parte y de esta parte que con su inteligencia de alguna manera las capta para atrapar
y dar aparentemente una estabilidad a esta parte cuando es todo lo contrario. Claro. Con una inteligencia maquiavélica, cabrón, ¿no? Ok, claro, claro, claro. Pues está interesante, entonces hay que verla y hay que leer también ese libro y hay que ver, estas personalidades son interesantísimas. Y les ya mencionamos, no te va ahorita el nombre de la doctora, me parece que es la doctora Ramani, si quieren investigar más todavía de este tema, aquí en YouTube tiene muchísimos videos con respecto a estas personalidades, interesantísimo. Oye, y a ver, ahí va la lista de desaparecidos, de personajes que nadie sabe qué ha sido de ellos. Si alguno lo resolvemos, pues ya lo vamos tachando, pero bueno, nos pueden seguir mandando, ahí te va. Mira, Ismael nos pregunta, ¿qué fue? ¿Eh? Yo estoy picadísima averiguando. A ver, dice, Ismael nos pregunta, ¿qué fue de Rosa María de Castro? ¿Te acuerdas que ella tenía noticiero en Azteca? Y después estaba también en radio y salió, nos decía Ismael, por la imposición de Germán de Sá. Pues yo ya no sé qué fue de ella, si se fue a alguna televisora local. No sé, pero sí estaba muy fuerte en Azteca y de repente ya no la vimos. Uh-huh. Luego, a ver, otro, Francisco Javier nos pregunta Angie. De Francisco Javier yo sí sé que se metió a la política, que estaba en Pachuca, que se volvió un empresario y se retiró de la carrera de cantante. Y ¿te acuerdas que cantaba como borreguito? Cantaba como borreguito, con su guitarrita, sí, claro, por supuesto. Es la liber, algo así cantaba. Sí, así que, oye, pero que también fue acusado de abuso. No sabía. Ah, pues no hay que investigarlo, entonces no lo voy a tachar. Estuvo involucrado en un problema así, por eso ahorita. Ah, pues hay que investigar. Y luego también Angie nos pregunta por Imanol Landeta, el hijo de Manuel Landeta. Según yo entiendo, creo que él empezó su carrera y al final ya no le gustó seguir como actor, ya no quiso y se fue, y ya sigue su vida normal. A ver, este personaje yo ni siquiera sé quién es, pero nos puso Connie. A ver, les voy a poner una muy difícil, a ver si saben. No, pues, está dificilísima porque yo no sé ni quién es. Porfirio Vaz. ¿Porfirio Vaz? No, pues Connie, la pusiste dificilísimo porque yo tampoco sé quién es. Perdón. No. Pero vamos a investigar, entonces vamos a investigar. Y luego nos pregunta Adriana por Yolanda Liébana. Así dice, Yolanda Liébano, que según yo era, pero Yolanda Liébana y Rosa María Vázquez, yo no tengo idea. Rosa María, que no, Yolanda Liébana sí, pero ¿quién? Rosa María Vázquez, tampoco la conozco. Rosa María Vázquez era actriz. Ah, ok, yo no me oí nada, no sabía. Bueno, había una actriz, Rosa María Vázquez, pero vamos a ver si se trata de ella, porque... O sea, vamos a buscarla entonces. Ana Colchero, que nos estuvieron platicando, no, ya. Efectivamente ella estudió su carrera, ella es activista, ella se ha metido, hizo cine después, se ha metido más en este rollo de ayudar a la gente y demás. Pero bueno, Adela Noriega. Escribe libros, lleva 3 o 4. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que ella fue una que dejó plantada una telenovela, ¿no? En Azteca. No me acuerdo si era el Águila. ¿Eh? No, pero además los demandó y les ganó, pero cuando les demandó a TV Azteca. Me parece que era nada personal, me parece que era la por contrato incumplido, personal. Les ganó, pero a partir de ahí se le acabó su carrera de actriz en la pantalla a ella. Ah, no, pero de cualquier manera, una chica preparada que sí. No necesitaba, ¿no? Sí, Adela Noriega nos preguntaron por ella y en el chat el público estuvo diciendo que habían dicho y que los rumores y que si era cierto. Miren, yo les voy a decir la verdad. Yo creo que todos, Claudia, y estarás de acuerdo, hemos escuchado rumores con respecto a Adela Noriega y un expresidente que es Carlos Salinas, y han sido rumores y fueron... No puedo decir que secretos a voces porque no me consta, a mí de constarme que yo lo haya visto y que haya sido testigo, pues yo no lo podría afirmar de ninguna manera. Había alguna vez escuché, que insisto, no me consta, que Adela llegaba muy escoltada a grabar la última telenovela que hizo, llegaba con sus sobrinitos, a los cuales nadie se les podía acercar y que los quería mucho y los cuidaba mucho a sus sobrinos. Es todo lo que sé y es todo lo que yo he oído. Y entonces todo el mundo decía, no, seguramente los sobrinos han de ser, pues no sé, yo la verdad no sé, porque como la gente no trae el ADN aquí grabado,
ni el apellido, ni pues no sé, la verdad, y encontrar un niño peloncito con bigotes, pues está muy cabrón. Generalmente los niños no están así. Entonces, no sé, yo es lo único que escuché, e insisto, podríamos aquí inventar una historia y decir que no, pero no, a mí en lo personal no me consta. Yo sé exactamente, bueno, claro, esto que tú me platicas, muy interesante, pero realmente es, no ha pasado de rumor, nadie ha confirmado nada, y lo que sí es que yo felicito a Adela Noriega, porque Adela Noriega cuando dice estoy, pero cuando dice no estoy, no está, y nadie chingado sabe dónde está la señora, ni con quién, ni cómo. Exacto. Oye, nos preguntaron también de Rafael Rojas, y de Rafael Rojas claro que sabemos porque lo ha consignado la revista TV Notas más de una vez. Él era un galán de telenovelas, muy guapo, me parece que es costarricense, y tuvo un problema de custodia y luego tuvo un problema de adicciones y se fue a lo encontraron viviendo como en un camper ahí en Morelos y se retiró y había engordado mucho. Sí, sí, desgraciadamente, pero eso nos preguntó Fabiola. Pero y también dijo, mías. Es como muy actual lo de él, ¿eh? O sea, no. Sí, sí, sí. Mariana dice que de los de Cachún Cachún Rara nunca se supo nada más. De algunos sí, de algunos no. En fin, luego nos preguntan por Sergio Facchelli, por Alberto Mayagoitia. Me parece que Alberto Mayagoitia se dedicó a una cosa de venta directa de productos. No me acuerdo, la verdad es que, pero también se retiró de la actuación o por lo menos no le dieron más trabajo. Pero de Sergio Facchelli yo no sé. Nuria Bajes sigue actuando, a lo mejor no tan seguido, pero sigue actuando. Enrique Elizalde, él se murió. Enrique Elizalde murió. Carlos Mata. Era otro que no permitía que nadie. Nada. Traspasara su vida. En los últimos años de su vida me lo encontraba mucho en Gandhi, ahí en Miguel Ángel de Quevedo, en la librería. Él vivía por San Ángel y yo también andaba por ahí y lo veía seguido ahí en Gandhi. Pero por supuesto no me atreví a acercármelo porque pues no voy a andar molestando a la gente. No, hombre, tenía un carácter. No, hombre. Oh. Pues bueno, luego Rosalba y Rocío Brambila. Fíjate que una de ellas fue imagen de un negocio que hubo en mi familia que se llamaba Costurita. No me acuerdo, creo que era Rosalba Brambila, pero eran unos patrones que se hacían y vestías a la muñequita, en fin. Alguien se debe acordar, yo estaba muy chica, pero creo que una de ellas era la imagen de Costurita. Ellas y eran hijas del dueño de una compañía de discos. Ok, ok. Y entonces Rosario en algún momento destacó bastante, esta niña, era guapa, la ponían a cantar, la ponían a actuar, se casó con un actor que sigue siendo el actor y ella ya desapareció. Pero sí las tengo muy, muy, aquí a las 12. Y ya por último nos preguntan Úrsula Prats. Úrsula Prats tuvo cáncer y luego se recuperó y luego regresó a actuar, estuvo trabajando en Azteca. Y yo la verdad no sé si sigue actuando ahorita. O sea, no la he visto últimamente. Pero sí sé que se recuperó de su problema. Luego Angélica Chaín. Ni idea de Angélica Chaín. Ese es interesante, fíjate, Angélica Chaín. Esa sí es interesante. Pues hay que investigarla. Luego, Marina Dorel. No, yo ahí sí, para que vean, no sé ni quién es. ¿A quién? Marina Dorel. Ay, güey. Pues no será de la época están de... Muy difíciles. No, están no muy será difíciles. De la época de Chachita, no. Ni idea. Luego, Lina Michel. Tampoco sé quién es Lina Michel, pero las vamos a investigar. Y luego, por último, Edgardo Gascón. ¿Te acuerdas que hijo de un productor hizo mucho cine? Creo que siguió haciendo cine, pero yo ya no supe más tampoco de él. Podemos investigar. Yo lo entrevisté, un cuate guapito, sí. Él había sido novio, ¿te acuerdas de Maite, Lascurain, de Pandora? Así es. Hace muy decente el cuate, no sé. Muy del tipo de las Pandora, por cierto. Sí. Pero bueno, o sea, ya llegamos ahora sí al final del programa, Clau, y ya tenemos muchísima tarea para seguir haciendo, para seguir viendo. Manden sus recomendaciones. Hoy puse un poquito más los desaparecidos que las recomendaciones que nos mandan, pero para el jueves las tenemos. Pero aquí nos vemos el jueves, Clau. Tus redes sociales, por favor. La del Casa en Twitter y Claudia del Casa en Instagram, Lupis. Ok, Lupita Martínez A en todos lados, y ahí me pueden ver en Instagram, en Facebook, en Twitter, y The East, en East es el Twitter del programa, de Historia en Historia es el Instagram y el Facebook también,
Suscríbanse al canal, pongan una alarmita que les avise, hacemos estreno, estén en los chats en vivo y visiten también los canales de Luis Magaña, Maganísimo, creo que se llama, y Luis Magaña Mex. Sí, es Magañísimo, ya vi. Y Luis Magaña Mex, también visítelo. Y bueno, la tienda está ahí en un tweet fijo y en un post fijo en el Facebook del programa. Muchísimas gracias a la producción este lunes 24. Y tengan muy bonita semana, toda esta semana, y nos escuchamos y nos vemos. ¡Ánimo! 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 Bye, bye.